Hoy es miércoles 27 de marzo. Allá les quieren decir hola, Caleb. Me está acompañando. Acabamos de llegar al JCPenney. Si miran por allá, ahí está JCPenney. Vinimos al JCPenney a un mandado rapidito y después de aquí vamos a Home Goods. Pero quería decirles hola y buenos días. Y espero que todos hayan amanecido muy bien allá por su lado. Entonces, ahorita me los llevo conmigo. ¿Dónde están los carritos, sabes? Acá, mira. Por acá está el carrito para que la bebé agarrón. ¿Por cuál? Ahí va el chulo de mi baby. ¿Ese es el tuyo? ¿O you want the red one? Tiene nice, ¿verdad, papi? They have 40% off today. Y tengo unos cupones yo también de JCPenney. Como tenemos la tarjeta de aquí, nos mandan cupones. Y aquí llegamos a Home Goods. Vamos a ver qué encontramos. Ando buscando una cosita para poner el toilet paper. Y aquí entramos. Miren qué bonito está todo. A ver, Caleb, vamos para acá. Vamos a ver qué vemos. Las almohadas. Wow, está bonito todo, ¿verdad, papi? Ahí va Caleb. Con su juguete no lo dejó en el carro. A mí me encanta decorar. So, qué bonito. Oh, there's one que alguien dropped it. Miren estos jarrones. Miren este que está aquí atrás. Wow. Hey guys, ¿cómo estamos? Aquí mire, vengo en camino a recoger a mi esposo y traigo la troca hoy, no traigo mi charger, pero bueno, mi charger se llama Tyrone, o no lo traigo, y esta es la negra porque es la de mi husband y es color negro, se le llamamos la negra. Pero aquí vengo, ay, como miran, hay muchísimo sol. Vengo aquí manejando y por las callecitas donde vengo son como ranchitos. Ahorita les estaba enseñando un poquito cómo es un ¿cómo se le llama? Es como un shortcut. Cuando encuentras un shortcut para venir más rápido. Porque él trabaja hasta Wiley. Pero cuando vivíamos en Garland era un poquito más lejos. Pero ahora en Rowlett no es tan lejos. Pero pues aquí vamos por él. Porque ahora le tocó ir a Austin a ver unos proyectos como a las 3, 4 de la mañana. Entonces pasó su boss por él. Y a mí me toca ir a recogerlo a su trabajo. Ahorita les guys, ya llegamos. Nomás que voy a cambiarme del lugar para que él maneje. Oh, miren, esa es la oficina donde mi esposo trabaja. Y estoy esperando porque él va a manejar. Cuando estoy con él me gusta que él maneje. De vez en cuando manejo yo, pero ahora que tuvo su cirugía yo siempre manejaba. Pero ahora le toca estar manejando a él. Oh, no sé si habían visto mi camisa. Color Guard Mom. Porque Michaela está en Color Guard. So, cuando voy a verla y la apoyo, me pongo mi camisa que dice Color Guard Mom. Porque me gusta apoyar los deportes de mis niños. Y Caleb ya empezó las prácticas de soccer, so cuando él le toque soccer voy a tener soccer mom. Leila hizo baseball y parece que ahora quiere hacer basketball, so ahorita les enseño cuando venga mi esposo. Miren a ese hombre tan chulo que viene por ahí. Ese es mi hubby. Anda con su camisa del trabajo, se mira bien guapote. No trae botas. Oh, sí trae botas hoy, mírenlo nomás. Ya traigo al Javi por aquí. Se lo habían llevado, pero ya regresó. Ya estoy de vuelta con la familia. Todo mal. Ya les dije que se fue para Austin, pero lo bueno que nomás fue por un día. A veces me lo mandan por 2 semanas, pero hoy nomás fue por one time. Yes, I'm wearing his glasses. Yo. Mom, he wanted me to pick him up. No traiga lentes. Guys, ya encontré mis lentes. Miren, los míos están más bonitos. Bueno, no son Ray-Ban, pero están hermosos. Santo, mi pelo no me peino. Oh, ya se los di allá al dueño. He has his own glasses now. I got my own. Los míos siempre son bien grandotototes. We should do trade our glasses, ¿verdad? Que se los ponga mi husband. Dices que son ojos de mosca, but no, así somos las girls. Nos gustan entre más grandes los lentes, mejores. Hey, oh, now. Gosh. Come on, babe. Este muchacho, mal pensado. Miren a dónde me trajo mi esposo. Ya encontró unos planters que le gustaron. Me vino a traer a mi mera tienda que me gusta. Me sorprendió mi honey bunny. Vamos a ver. Ando buscando unos planters.
Look, you kind of see the retro ones. Oh my gosh, ¿a quién más le gusta lo rosita? Miren estas, qué bellas. Miren nomás. Oh my gosh. Muero por esas ollas, tan hermosas. Guys, ¿qué creen a dónde vinimos? Miren dónde estoy. Estoy en Home Depot. Me encantan las plantas adentro de la casa. Ay, perdí a mi esposo. Por allá anda. Iremos a buscar tierra para una planta que tengo en la casa. Está, la verde que vieron ustedes que limpié con la mayonesa, esa necesita tierra. Y parece que esta de Miracle-Gro, súper buena. So, vamos a ver, la tengo que sacar de allí y poner en otro lugar porque se está haciendo para la vida. Ahí está mi esposito, está preguntando por el, para el zacate. Tenemos el zacate de San Agustín y le dijeron que pusiera algún tipo de semilla, pero no sé exactamente cuál es, pero dijeron que el zacate de San Agustín crecía bonito con un no sé qué. Ahí luego se los enseño ahorita, deja que la encuentre. Y este es el que estaba buscando mi esposo para el San Agustín, ¿lo ven allí? Dicen que este crece bien bonito, el zacate San Agustín. So, si tienen el San Agustín, vengan y busquen este aquí en Home Depot. Hey, guys, miren, vamos a sacar esta planta. We're going to repot it de allí para acá. Vamos a, este lo compramos en, at Home. Y esto está hecho en Portland. Ah, a mi esposo le encantó este. Y esta es la que compramos. Moisture Control Potting Mix. Y dicen que esa es muy buena para las plantas porque ayuda a tener el moisture. So vamos a cambiarlo ahorita. And guys, aquí también compré estas cositas. Miren, para poner el toilet paper. Se mira así. Y así está. So, y compré, miren, aquí tengo uno. Un grande ya. Que es donde pongo las cositas, decoraciones. Pero aquí compré encontré un chiquito. Y esta pear, que está bien bonita, eso está bien bonito. También esas cosas compré. Y déjenme ver qué más compré, pero ahorita yo creo que ahorita vamos a hacer esto, lo de la planta, y ahorita que venga mi esposo. ¿Y a dónde creen que voy ahora, guys? Miren, voy, me voy. Voy por Kayla, porque está en la práctica de Color Guard, ahorita sale a las 8:40. So ya voy para allá, pero su escuela me queda bien cerquititas. Y vamos para allá, les digo. Estoy como Uber todo el día, voy y vengo todo el día. Pero esas son las responsabilidades de ser mom, right? De ir por nuestros hijos y traerlos. Ahorita nos vemos en el radio. Ya llegué, ya estoy aquí. Venía escuchando en el radio que hay tanta negatividad, tanta gente tan negativa, tanta negatividad en las escuelas, en las tiendas, en los trabajos, donde sea. Y por eso me encanta tanto un refrán que dice, cambia tu día con un pensamiento positivo. Me encanta ese refrán. Es que es verdad, you know, en este mundo ahorita todo está poniéndose muy feo. Pero todos sabemos que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, uno habla con amor, uno, lo, como dice la Biblia, lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. So, si nosotros tenemos positividad, vamos a transmitir positividad a las demás personas. Sí lo dije bien, ¿verdad? Es positivity. Sí lo podemos transferir a otras personas porque eso es lo que queremos. Es como un fueguito cuando lo enciendes y hay alguien al lado tuyo, se va encendiendo más, 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 más. Y así es como lo podemos hacer. So, yo los reto a que sean positivos cada día. Yo sé que los días son difíciles. No siempre los días son buenos. Yo totalmente entiendo que no siempre tenemos un happy day o un día que siempre va a estar pero de rosas y no van a haber espinas en el camino. No, 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 no. Todos tenemos nuestros días estresantes, nuestros días tristes, pero acuérdense que siempre al otro día es un nuevo día y todos podemos vivir otra oportunidad. Dios nos da una oportunidad cada vez que despertamos, que abrimos nuestros ojos. Yo les digo a mis hijas, hey, you know, al despertarse lo primero que deben de hacer es darle gracias a Dios que tienen otro día, porque tantos niños, tantos adultos que a lo mejor no amanecieron, o tantos padres que no pueden ver a sus hijos. So, yo por eso les digo que hay que ser agradecidas a mis hijas y le digo, denle gracias a Dios por todo lo que tenemos. A veces queremos más de lo que no necesitamos, y pero Dios es bueno con nosotros. Buenos días, guys. ¿Cómo amanecieron? Hoy es jueves 28 de marzo. Y aquí ando abriendo las shutters como todas las mañanas los hago. Y vamos a abrir aquellas, mi amor. Aquí anda Caleb ayudándome. Y quería saludarlos esta mañana y decirles que ¿en quién creen que me encontré? Me encontré a Patricia, mi amiga. Ella trabaja en Walmart. Es una de las cashiers de Walmart.
Y es muy buena persona, muy amable, siempre platica conmigo. Y le quería mandar un hi, le quería saludar. Hi Patricia, gracias por ver nuestros videos. Y miren, ahorita estoy aquí prendiendo el diffuser. Me gusta usar este de naranja con el de clavos. Mixearlo junto, huele la casa bien rica y alivio. Si te gustan los olores como de pino, de manzana, de basil, te va a encantar. La casa huele bien rico y bien limpio. Entonces, guys, ya que prendí mi diffuser, vamos a abrir las cortinas de aquí atrás para que entre un poquito más luz. Y ahorita voy a ponerme a hacer desayuno para Caleb. A él le encanta comer huevo con weenies, huevo con sausage, con aguacate. Y también aquí le hice, mira, ahorita estoy haciendo aquí una avena. Tiene fresas y tiene plátano. Y ahorita me voy a poner a hacer eso. Y miren, esta camisa se mira media rara, ¿verdad? Porque es tie-dye. Y saben que esta camisa me la hizo mi hija desde que ella tenía... Kayla, la grande, me la hizo desde que tenía como unos 9, 7 añitos que le gustaba. Andaba con un tiempo que le encantaban hacer tie-dye shirt y nos hizo un montón. Entonces yo me la quedé de recuerdo y hasta el color se le está quitando. Pero me encanta tener las cosas que ellos hacen desde chiquitos para que ellos miren que uno se las pone, porque ellos los hacen con tanto amor. So déjenme hago el desayuno y ahorita nos vemos. Miren por aquí, chicos y chicas, ya estoy haciendo la comida para cuando lleguen las niñas. Aquí es un pollito que lo estoy medio cociendo un poco y las verduras. Y por aquí ya tengo la pasta. Les voy a hacer un chicken alfredo bowl pasta para ahora que lleguen de la escuela. Bueno, chicos, aquí está el resultado final con la pasta. Se mira bien rica. Ya tenía un ratito que no les cocinaba pasta. Estoy tratando de no cocinar con tanta pasta. Pero ahora se les antojaba algo rico, una pasta. Y aquí está la pasta. Y se me hace que va a quedar pero rica. Ya acabé de cocinar. Ya está la pasta lista para cuando lleguen las niñas. O cuando vaya por ellas. Pero miren, ¿quién se quedó dormido allá? Por eso estoy hablando un poquito despacio, porque no quiero que se despierte, porque estoy trabajando ahorita aquí en los bills y necesito un ratito en acabar eso. Pero se me hace que ya voy a acabar aquí el video de estos varios días que he grabado. Pero muchas gracias por ver nuestros videos, y si te gustaron nuestros videos, regálanos un like para que la familia siga creciendo. Y tengan un blessed day, y con lo que sea que estén haciendo, acuérdense, siempre estén positivas, no importa lo que venga. Dios es bueno con nosotros. Bye, hasta la próxima.